Cement holds the built world together. Roads, buildings and bridges, it's everywhere. But despite continually growing demand, the market is fiercely competitive. In addition, rising environmental regulations are forcing manufacturers to find ways to produce more with less. Argos, a leader in the Colombian cement industry, is doing just that. En este momento hay una tendencia global a la parte del ahorro de energía por dos situaciones en particular. Una que es la conservación del medio ambiente, eso a nosotros nos hace, digamos, como líderes en protección del medio ambiente. Si consumimos menos energía, pues obviamente vamos a hacer que haya menos gasto, de carbón y otros recursos no renovables. Adicionalmente, también hay una tendencia elevada a bajar costos, o sea, costos en la parte de producción debido a las presiones que tenemos de los mercados externos. Thermal and electrical energy consumption account for up to 70% of cement production costs. Knowing that, Argos understands the importance of incorporating energy management into its business strategy. El impacto del consumo de energía en el proceso de producción está alrededor de un 30%. Lo cual es muy importante tener este insumo controlado y monitoreado. En una planta de cemento, el control de los consumos específicos en cada una de las áreas del proceso es muy importante. Un sistema de gestión de energía le permite de manera inmediata detectar cuáles son los consumos por fuera de los estándares y corregirlos en el menor tiempo posible. So, when Argos set out to construct what would be South America's largest cement plant, they turned to Schneider Electric, the global specialist in energy management. Schneider Electric understood the global challenges and constraints Argos faced when designing this new plant. Una empresa altamente eficiente, una empresa que cumpla con los estándares exigidos en el mercado americano en términos de seguridad, en términos de confiabilidad, en términos de cumplimiento de normas medioambientales. To maximize efficiency, Argos applied cutting-edge technology to every process and related system in the plant. This not only included the cement manufacturing process, but also to the control process, the energy supply and water supply. Dentro de toda la estrategia, la idea era tener todo centralizado, todo comunicado para poder operarlo centralizado. La cuestión era que debido a la longitud y al tamaño y a la envergadura del proyecto, requeríamos establecer redes. La estrategia de las que seguimos, la más importante fue la gestión de energía, debido a que eso nos pega, digamos, en los costos directamente, en los costos de producción, ya que, como les decía anteriormente, la energía es uno de los rubros más importantes dentro de los costos de la producción del cemento. El segundo punto es la calidad de la energía. Nosotros debemos de monitorear continuamente si tenemos caídas de tensión, por qué fueron o cómo están operando los sistemas para evitar paradas innecesarias en los equipos, ya que es bastante costoso volver a reinicializar todo el proceso. Y obviamente el proceso de suministro de energía no iba a quedar pues por fuera de esta estrategia. Debido a esto, fue que se decidió pues montar digamos unas subestaciones que no fueran asistidas por personal y que se pudieran operar desde un punto centralizado en cualquier parte. Due to large scope and limited time frame, Argos had to select a global engineering company and a solution provider who commits to delivering high standards on time. Para todo el que participó en el proyecto, el principal desafío fue precisamente lograr una integración rápida y muy completa entre todas las diferentes divisiones y entre pues, los constructores, que eran locales de las obras civiles, y los montadores electromecánicos, así como los constructores de partes de las máquinas que se construyeron en Colombia. Schneider Electric rose to the challenge and provided a two-pronged solution, a ready-to-go scalable system to monitor and optimize energy use, and a smart electrical distribution system capable of monitoring and controlling power quality and availability. And both of these systems were designed to integrate seamlessly with other vendor systems found throughout the plant. La colaboración entre las dos compañías fue pues la mejor posible, dado precisamente esa facilidad, insisto, en la apertura de los sistemas que ambas compañías producen, ¿no?
Schneider Electric's solution allows cement manufacturers to not only monitor and optimize their energy usage, but also monitor and control their energy quality and availability, helping manufacturers meet their production targets. This solution is powered by EcoStructure, active energy management architecture, from power plant to plug, and 6 months into operations, Argos is thrilled with the outcome. Hasta el momento incluso superamos nuestras expectativas respecto a las capacidades o a la información que podían entregar estos sistemas. Teniendo en cuenta los resultados que hemos obtenido, la tecnología de punta que tenemos en cada uno de los equipos, la calidad en los temas de seguridad para cada uno de los operarios, recomendaría sin ninguna duda los equipos que hemos usado en esta planta de la firma de Schneider. Bueno, definitivamente esa es una planta de la cual estamos muy orgullosos dentro de Fresmil, porque por lo menos en América Latina, con toda seguridad, es para Fresmil una planta modelo y obviamente para el cliente lo es también. Schneider Electric's tailor-made energy management solutions enable cement manufacturers to optimize their energy usage, from site-wide to enterprise-wide, allowing engineering companies to better control projected lead time and ultimately reduce project risks. Entonces, este tipo de proyectos es la tendencia que se está marcando, no solamente para Colombia, sino para el mundo. Proyectos donde nuestros equipos son importantes, pero la solución que le podemos brindar al cliente es lo que nos hace marcar la diferencia.